Superayo, el cuidador de los niños que tiene superpoderes, salta desde una azotea que está a 30 metros de altura hacia la azotea del edificio de enfrente que está a 10 metros de distancia. Entonces tenemos una azotea, tenemos que salta y sigue una trayectoria. ¿De qué forma? ¿Cómo? Bien, forma de parábola, hace así y lo que no sé es si llega o se la pega. Vamos a suponer que llega. No. Igual. No se sabe. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar esta parábola. Vamos a hacerla como si fuera dibujar una parábola y luego interpretaremos los resultados. Recordemos cómo se dibujaba una parábola. Igual a menos x cuadrado más 10x más 24. ¿Qué es lo primero que se hacía? Esto es a x cuadrado más bx más c. Necesitamos identificar qué es a y qué es b. A, ¿cuánto vale? Y B. Por tanto, la X del vértice es... ¿Cuál era la fórmula de la X del vértice? Menos B partido 2A. Menos B sería menos 10 partido menos 2. Es 5 el vértice. Vamos a calcular los puntos de cortes. De cortes no, de corte. El punto de corte con el eje Y es cuando X vale 0. Ahora, no, luego en la tabla. Y valdrá menos 0 al cuadrado más 10 por 0 más 24. Y con el eje X es cuando y vale 0. Así que resolver esta ecuación de segundo grado. X igual a menos b sería menos 10 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a, que es menos 1. Hay que tener mucho cuidado con los menos, sobre todo aquí, que es menos 10, aquí, que como siempre está al cuadrado, si este número fuera negativo, quedaría siempre positivo, sobre todo aquí. Yo primero hago los signos, menos por menos, más, y luego 4 por 24. Es 96 partido menos 2. Esto queda menos 10 más menos raíz de 196, que es 14, partido menos 2. Y esto es igual a 4 partido menos 2, que es menos 2, y menos 10 menos 14, 24, menos 24 entre menos 2, 12. Y ahora dibujo una tabla ayudándome de
que el vértice siempre ocupa el centro. El vértice es 5. Entonces voy a calcular la parábola para el 5. El 2. Voy a poner el punto que está a la misma distancia del 5 que el 2. 3 más es 8. El 0. El 10. Y el menos 2. Y el 12. Ya tengo cuánto vale ahí, que es 0. 0 y 0. El 5, ahora lo voy a calcular. Menos x cuadrado más 10x más 24. Para 0 vale 24, por tanto, para 10 también tiene que valer 24. Para 5 vale menos 5 al cuadrado más 10 por 5 más 24. 74 menos 25, 49. Para 2 vale menos 2 al cuadrado más 10 por 2 más 24, que es 44 menos 4, 40. Y para 8 también debe valer 40. Entonces, ¿dónde os pondríais vosotras para interpretar bien este problema? Yo me pondría, primero la voy a dibujar. Aquí. Esto llega desde el menos 2 al 12. Menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y la altura esta es máxima 49. Entonces voy a poner 10, 20, 30, 40 y 50. El punto menos 2, 0 sería este. El punto 0, 24 sería este. El punto 2, 40 sería este. El 5, 49 sería este. El 8, 40 sería este. El 10-24 sería este. Y el 12-0 sería este. Bueno. Vamos a suponer que esto es la cornisa del edificio. Entonces, si el otro edificio está a 10 metros, 1, 2, 3, 4, podría saltar perfectamente y llegaría al otro edificio. Incluso puede tomarse 2 metros de margen y llega con 2 metros de margen aquí. No se va a quedar en la puntita porque se puede caer. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? ¿Cómo?
¿Cómo? La altura máxima. ¿Cuál es? Este. Mira la tabla. No, 40 no es el máximo. El punto máximo de altura lo alcanza justo a la mitad del recorrido. Son 49 metros. Sin embargo, en el resultado tenéis que poner que la altura máxima alcanzada es 79 metros, porque os dice que está a 30 metros de altura. Entonces, si salta 30 metros de altura, más 49, que se eleva, son 79 metros. ¿Puede un ser humano hacer eso? No. Super yo, sí.